todo en Londres. No hizo la pregunta que quiere hacer todo el mundo, que pasó el 30 de mayo. Y bueno, ellos siempre dicen lo mismo. ¿Usted cree que en un buque donde había alrededor de 3.000 tripulantes no se ha filtrado nunca? ¿No se tenía que haber filtrado que realmente fueron tocados? Dice el latinicio, sí. El latinicio. Yo recuerdo cuando volvieron Isaac, volvió a la Pureta, que llegaron, se abrazaron, ahí en Río Grande, muy emocionados, por lo que habían sufrido viendo perder sus respectivos el 1 y el 3, ¿no? Sí. Y después rápidamente los separaron y tomaron las declaraciones así bien posteriores del combate. Y los dos describieron como que era un buque así, chato, como una especie de isla y que echaba humo. Entonces, todo eso apunta hacia un portaavión. Entonces, siendo un buque capital y que ellos, las primeras potencias que hayan sido tocados de alguna manera, yo creo que lo han tratado de ocultar. Dicen que cuando estaba regresando después de más de un mes y pico, que cambió una turbina en Santa Marta, sí, que llega allá, algunos ya tenían figuras frescas sobre un sector. O sea, hay indicios de que quizás haya recibido, porque además bajó la actividad aérea en estos días, hay indicios de que haya podido recibir alguna avería de tercero. Lo niegan totalmente y no lo vamos a saber ya como esos secretos que están guardando por San